Bienvenidos una vez más al Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. En el episodio de hoy, nos embarcamos en un viaje nostálgico de vuelta a los años 80, una década icónica que dejó una huella indeleble en la música, el cine, la moda y en la cultura global. Acompáñennos en este recorrido por el tiempo. Sumario. Música de los 80. Cine de la década. Moda y estilo. Eventos históricos. Tecnología y videojuegos. Deportes y atletas. Sociedad y vida cotidiana. Canciones icónicas. Impacto cultural. Legado de los 80. Música de los 80, parte 1. Surgimiento de íconos musicales. Los años 80 fueron una época de revolución musical y de surgimiento de íconos que definirían el sonido y el estilo de la década. Fue el periodo donde artistas como Michael Jackson, Madonna y Prince alcanzaron el estrellato, cada uno contribuyendo con su estilo único e inimitable a la rica tapestría musical de la época. Diversidad de géneros. La música de los 80 se caracteriza por su increíble diversidad de géneros y estilos. El pop sintético y el rock glam coexistieron con el hip hop emergente y el heavy metal. Cada género trajo consigo subculturas y movimientos que se expresaban a través de la música, la moda y el arte. Desarrollo del rock y del pop. El rock vivió una renovación con bandas como Guns N', Roses y Bon Jovi, que llenaron estadios con sus himnos poderosos y baladas emotivas. Paralelamente, el pop alcanzó nuevas alturas con artistas como Cyndi Lauper y Whitney Houston, quienes crearon éxitos que aún resuenan en la actualidad. Auge de la música electrónica. Los 80 también vieron el auge de la música electrónica y de la cultura de los DJs. La introducción de sintetizadores y secuenciadores revolucionó la producción musical, dando lugar a géneros como el techno, el house y el trance. Artistas como Depeche Mode y New Order se convirtieron en pioneros de este nuevo sonido, fusionando melodías pop con producciones electrónicas innovadoras. Impacto de MTV. La creación de MTV en 1981 cambió para siempre la forma en que consumimos música. Los videoclips se convirtieron en una extensión de la expresión artística, permitiendo a los músicos visualizar sus canciones y conectar con su audiencia de formas nunca antes vistas. La cadena no solo ayudó a catapultar las carreras de muchos artistas, sino que también definió la estética visual de la década. La influencia de lo independiente. Mientras los grandes nombres dominaban las listas de éxitos, el movimiento independiente o indie empezó a ganar terreno. Bandas como The Smiths y R.E.M. construyeron carreras exitosas fuera del sistema de grandes discográficas, influyendo en la escena musical y abriendo el camino para el auge del rock alternativo en los 90. Reflexión. La primera parte de la década de los 80 estuvo marcada por una explosión de creatividad y diversidad musical. Los nuevos estilos y sonidos, combinados con la influencia de la televisión musical y la cultura del videoclip, crearon un caldo de cultivo para el desarrollo de nuevas formas de expresión artística. Esta era de experimentación y renovación sentaría las bases para el surgimiento de nuevos íconos y la evolución de la música en las décadas siguientes. En la siguiente parte, continuaremos explorando la rica y variada paleta musical de los 80, sumergiéndonos en más géneros, artistas y momentos icónicos que definieron esta década inolvidable. Música de los 80, parte 2. La explosión del hip hop. El hip hop, que comenzó como un movimiento cultural en los barrios de Nueva York en la década de los 70, encontró su voz y su ritmo en los 80. Artistas como Ronde, MC, Public Enemy y LL Cool J llevaban mensajes potentes y ritmos pegajosos que hacían que la gente bailara mientras reflexionaba sobre cuestiones sociales y políticas. Punk y post-punk. La agresión del punk continuó resonando en los 80. Bandas como The Clash y Dead Kennedys abordaron temas políticos y sociales en su música, mientras que el post-punk, con bandas como Joy Division y The Cure, trajo un sonido más experimental y atmosférico, que influenciaría el desarrollo del rock alternativo y del indie. Metal y sus subgéneros. El heavy metal también creció en popularidad y diversidad, con subgéneros como el thrash metal, representado por Metallica y Slayer, y el glam metal de bandas como Motley Crue y Poison,
cada uno atrayendo a distintas legiones de fans con su energía y estética particulares. El pop de los íconos femeninos. Madonna y Whitney Houston reinaban en el mundo del pop, cada una con su estilo distintivo. Madonna, con su actitud desafiante y su capacidad para reinventarse, y Whitney, con su voz incomparable y su presencia escénica, definieron el pop femenino de la década. La música latina y su influencia. Los 80 también vieron la expansión de la música latina. Artistas como Gloria Estefan y su grupo Miami Sound Machine mezclaban ritmos latinos con pop, creando un sonido crossover que ganó fans en todo el mundo. La salsa y la merengue también vivieron momentos de auge, con artistas como Rubén Blades y Wilfrido Vargas. La era de los festivales. Este periodo también se caracteriza por el crecimiento de los festivales de música. Eventos como Live Aid en 1985 reunieron a artistas de todos los géneros para actuar en pro de causas benéficas, demostrando el poder unificador de la música. Reflexión. La segunda parte de los años 80 consolidó la diversidad y la innovación musical de la década. La confluencia de géneros, la evolución de los sonidos y la introducción de nuevos ritmos y mensajes redefinieron el panorama musical. Los 80 son recordados no solo por la música vibrante y variada, sino también por cómo los artistas utilizaron su plataforma para expresar sus opiniones, influir en el cambio social y conectar a la gente de todo el mundo. Fue una década que dejó un legado duradero, influyendo en la música y la cultura popular hasta el día de hoy. Moda y estilo de los 80. Estética vibrante y audaz. La moda de los 80 es recordada por su audacia y su vibrante estética. Los colores brillantes, los estampados llamativos y las siluetas exageradas definieron el estilo de esta época. La moda iba de la mano con la música, y artistas como Madonna y Prince influenciaron significativamente las tendencias de vestuario de la década. Influencia de la televisión y el cine. Las series de televisión y las películas también tuvieron un impacto significativo en la moda. Las sombreras y los trajes sastre de series como Dinastía y Dallas se convirtieron en símbolos de poder y estatus. Mientras tanto, películas como Flashdance y Footloose popularizaron estilos más relajados y deportivos. El auge del sportswear. La ropa deportiva experimentó un auge en popularidad, con marcas como Adidas y Nike liderando el camino. Los buzos, las zapatillas de deporte y las gorras de béisbol se volvieron elementos básicos del guardarropa cotidiano, trascendiendo el ámbito deportivo. La cultura de los videoclips. Los videoclips musicales, emitidos en canales como MTV, eran escaparates de moda, mostrando las últimas tendencias y estilos. La moda de los videoclips era a menudo audaz y teatral, influenciando a los jóvenes y dictando tendencias. Accesorios distintivos. Los accesorios jugaron un papel crucial en la moda de los 80. Los cinturones anchos, las joyas de gran tamaño y las gafas de sol extravagantes eran esenciales para completar cualquier look. Los lazos grandes y los pañuelos también eran populares, añadiendo un toque femenino a los outfits. El glam y el rock. La estética glam, influenciada por el rock glam y el metal, se caracterizó por el cabello grande y rizado, el maquillaje dramático y la ropa de cuero. Los músicos de rock y metal influenciaron el estilo con sus looks teatrales y desenfadados. Diversidad y expresión individual. La diversidad y la expresión individual eran temas centrales en la moda de los 80. La gente experimentaba con diferentes looks y estilos, mezclando géneros y rompiendo reglas. Desde el preppy hasta el punk, los 80 ofrecían un amplio espectro de modas para explorar y adoptar. Reflexión. Los 80 fueron una década de exploración y expresión en el mundo de la moda, marcada por la diversidad de estilos y la ruptura de convenciones. La influencia de la música, el cine y la televisión en la moda fue inmensa, y la audacia y la extravagancia definieron el estilo de la época. Aunque algunas tendencias pueden parecer excesivas hoy en día, el espíritu de individualidad y creatividad de la moda de los 80 sigue inspirando a diseñadores y estilistas en la actualidad. Eventos históricos de los 80. Fin de la Guerra Fría. La década de 1980 estuvo marcada por tensiones significativas, pero también por pasos hacia la paz en la Guerra Fría.
El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder soviético, Mijaíl Gorbachov, celebraron cumbres que llevaron a tratados de desarme y a la eventual disolución de la Unión Soviética en 1991. Caída del Muro de Berlín. En 1989, el Muro de Berlín, un símbolo de la división de la Guerra Fría, cayó, marcando el comienzo del fin del control soviético en Europa del Este y reunificando Alemania. Crisis económicas. El mundo experimentó varios episodios de crisis económica en los años 80. El crash de la bolsa de 1987 es uno de los más notables, cuando los mercados de valores de todo el mundo sufrieron caídas abruptas en un solo día. Avances en tecnología. Los 80 vieron el nacimiento y la popularización de la computadora personal. Empresas como Apple y Microsoft lideraron la revolución tecnológica, cambiando la forma en que la gente trabaja y se comunica. Cambio climático y medio ambiente. La preocupación por el medio ambiente y el cambio climático cobró relevancia en los años 80. En 1987, el Protocolo de Montreal fue firmado por 46 países para combatir la depleción de la capa de ozono, marcando un hito en los esfuerzos internacionales para abordar los problemas ambientales. Desastres espaciales. El desastre del transbordador espacial Challenger en 1986 fue un evento impactante que marcó la década, resultando en la muerte de 7 astronautas y poniendo en cuestión la exploración espacial tripulada. Avance de los derechos civiles. Los avances en los derechos civiles y la igualdad también caracterizaron la década, con movimientos por los derechos de las mujeres, la igualdad raciales y los derechos LGBTQI ganando fuerza. Conflicto en Oriente Medio. La década también estuvo marcada por conflictos en el Medio Oriente, incluida la guerra entre Irán e Irak y la invasión soviética de Afganistán, que tendrían repercusiones a largo plazo en la región y en el mundo. La epidemia del SIDA. La crisis del SIDA definió la década de 1980, con la enfermedad emergiendo como una epidemia global. La falta de entendimiento y tratamiento efectivo llevó a una crisis de salud pública y a un estigma duradero, asociado a la enfermedad. Reflexión. Los años 80 fueron una década de contrastes, marcada por avances significativos y tragedias impactantes. Desde el cambio político y el fin de la Guerra Fría hasta los avances tecnológicos y las crisis de salud pública, los eventos de esta década formaron el mundo en el que vivimos hoy. Los logros en derechos civiles y ambientales contrastan con las crisis económicas y conflictos, recordándonos la complejidad y la interconexión del mundo moderno. Tecnología y videojuegos de los 80. Explosión de la computación personal. La década de 1980 fue testigo de la revolución de la computadora personal. Empresas como Apple, IBM y Microsoft introdujeron computadoras que eran accesibles y utilizables por el consumidor promedio. Microsoft lanzó Windows, mientras que Apple popularizó la interfaz gráfica de usuario, haciendo que las computadoras fueran más fáciles de usar. Nacimiento de Internet. Aunque el Internet como lo conocemos hoy no se desarrolló hasta la década de 1990, los años 80 fueron fundamentales para su creación. En 1983, el protocolo TCP/IP se convirtió en el estándar para las redes de computadoras, sentando las bases para la futura World Wide Web. Videojuegos y consolas. Los años 80 también vieron el nacimiento y la popularización de los videojuegos. Empresas como Nintendo y Atari lideraron el mercado con consolas y juegos que se han convertido en clásicos. Juegos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Pac-Man fueron lanzados en esta década, definiendo los cimientos de la industria de videojuegos. Formatos de música y vídeo. El desarrollo y la popularización de nuevas formas de medios también fueron cruciales en esta década. El CD fue introducido, ofreciendo una nueva manera de escuchar música. Además, el VHS se convirtió en el formato dominante para las cintas de vídeo, permitiendo a las personas ver películas en casa con mayor facilidad. Robótica y automatización. La robótica también avanzó significativamente durante los 80, con la introducción de robots industriales y la exploración de la inteligencia artificial. La automatización comenzó a transformar las líneas de producción y la fabricación,
cambiando la naturaleza del trabajo y la industria. Tecnología móvil. Aunque los teléfonos móviles eran grandes y costosos, los años 80 vieron los primeros pasos en la tecnología móvil. El Motorola Dynatea C8000X, lanzado en 1983, es considerado como el primer teléfono móvil comercialmente disponible. Avances en ciencia y medicina. En la ciencia, se realizaron importantes descubrimientos en la biología molecular y la genética. En medicina, los avances en la tecnología de imágenes, como la resonancia magnética, MRI, permitieron diagnósticos más precisos y no invasivos. Reflexión. La década de 1980 fue una era de innovación y cambio en el campo de la tecnología y los videojuegos. Los avances en la computación personal, internet, videojuegos y robótica dieron forma al mundo moderno y abrieron nuevos horizontes en el entretenimiento, la comunicación y la productividad. La tecnología de esta época sentó las bases para los desarrollos futuros, y su impacto perdura en la actualidad, influenciando cómo vivimos, trabajamos y jugamos. Deportes y atletas de los 80. Juegos Olímpicos. Los 80 vieron varios eventos olímpicos memorables. Los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú y 1984 en Los Ángeles estuvieron marcados por boicots debido a tensiones políticas, pero aún así, presentaron momentos icónicos como el oro de Carl Lewis en atletismo. Fútbol. En el fútbol, la década de 1980 fue testigo del ascenso de Diego Maradona, quien llevó a Argentina a la victoria en la Copa del Mundo de 1986 con la famosa «Mano de Dios» y el «Gol del siglo». Los equipos europeos también vivieron momentos memorables, como la victoria de Italia en la Copa del Mundo de 1982. Tenis. El tenis también experimentó una época dorada con rivalidades intensas. John McEnroe, Bjorn Borg, Martina Navratilova y Chris Evert dominaron el deporte, y sus enfrentamientos son recordados como algunos de los mejores en la historia del tenis. Baloncesto. El baloncesto fue definido por la llegada de Michael Jordan en 1984, quien transformó el juego y se convirtió en uno de los mayores íconos deportivos del mundo. Los Lakers y los Celtics, liderados por Magic Johnson y Larry Bird respectivamente, también protagonizaron una de las mayores rivalidades de la NBA. Béisbol. En el béisbol, los años 80 vieron grandes actuaciones y series mundiales memorables. Jugadores como Ricky Henderson, Wade Boggs y Cal Ripken Jr. dejaron una marca indeleble en el deporte. Boxeo. Mike Tyson emergió como una fuerza dominante en el boxeo en los años 80. Su poder y habilidad en el ring lo llevaron a convertirse en el campeón mundial más joven de los pesos pesados en 1986. Automovilismo. En el automovilismo, Ayrton Senna y Alain Prost comenzaron su famosa rivalidad, brindando algunas de las carreras más emocionantes en la historia de la Fórmula 1. Golf. En el golf, Seba Ballesteros, Nick Faldo y Greg Norman fueron figuras prominentes, cada uno logrando múltiples victorias en torneos mayores y contribuyendo al crecimiento global del deporte. Reflexión. La década de 1980 fue rica en desarrollo deportivo y estuvo llena de atletas legendarios y momentos icónicos. Las rivalidades intensas, los récords rotos y los eventos históricos crearon legados duraderos en diversos deportes. Estos momentos y atletas no solo definieron una era, sino que también inspiraron a generaciones futuras y continúan siendo celebrados por los aficionados de todo el mundo. Sociedad y vida cotidiana en los 80. Tendencias sociales. Los años 80 fueron una época de cambios significativos en la sociedad. Surgieron movimientos importantes por los derechos civiles, incluidos los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI. La epidemia del VIH/SIDA también tuvo un impacto profundo, llevando a una mayor conciencia y activismo en torno a la enfermedad. Estilo de vida y moda. El estilo de vida de los 80 estuvo marcado por el consumismo y la extravagancia. La moda fue audaz y colorida, caracterizada por hombreras grandes, ropa de neón y peinados voluminosos. Los accesorios como los calentadores y las pulseras de cuentas también eran populares. Vida cotidiana.
En la vida cotidiana, la gente empezó a tener más acceso a bienes tecnológicos como computadoras personales y videograbadoras. Los centros comerciales se convirtieron en lugares de reunión populares para los jóvenes. La televisión por cable y los programas en VHS permitieron a las personas ver más variedad de shows y películas en casa. Economía y trabajo. Económicamente, los 80 experimentaron una serie de altibajos. Al principio de la década, muchos países enfrentaron recesiones, pero hacia finales de los 80, hubo un periodo de crecimiento económico y expansión. La globalización y los avances tecnológicos empezaron a cambiar la naturaleza del trabajo, con un aumento en los empleos de servicios y una disminución en los empleos de manufactura. Educación y cultura. La educación y la cultura también experimentaron transformaciones. Hubo un enfoque renovado en la educación estándar y la excelencia académica. En el ámbito cultural, surgieron nuevos géneros de música, cine y literatura, reflejando y a veces cuestionando las normas y valores de la sociedad. Impacto de la Guerra Fría. El contexto de la Guerra Fría influyó en la vida de las personas de muchas maneras, desde la política exterior hasta la cultura popular. El miedo al conflicto nuclear estaba presente, pero también había esperanzas de distensión y eventualmente, con la perestroika y la glasnost en la Unión Soviética, se vislumbraron señales de cambio y apertura. Reflexión. La década de 1980 fue un periodo de transformación y contradicción en la sociedad y la vida cotidiana, mientras que los avances tecnológicos y culturales abrieron nuevas posibilidades y formas de expresión. También hubo desafíos significativos, desde cuestiones de derechos civiles hasta problemas de salud pública y tensiones geopolíticas. Los cambios que empezaron en esta década han continuado dando forma al mundo en el que vivimos hoy, y los años 80 son recordados como un tiempo distintivo de evolución y redefinición en la historia moderna. Canciones icónicas de los 80. 1. Billy Jean, Michael Jackson, 1983. Esta canción catapultó a Michael Jackson al estrellato mundial. Con su inconfundible línea de bajo y su pegajoso coro, Billy Jean es un clásico eterno del pop. 2. Like a Virgin, Madonna, 1984. Madonna impactó al mundo con esta canción, con su mezcla de pop y dance, y su controversial y a la vez innovador enfoque a la sexualidad en la música. 3. Take on Me, A.A., 1985. Conocida por su distintivo vídeo musical animado, Take on Me es un himno del SYNTH pop y es una de las canciones más reconocibles de los 80. 4. Every Breath You Take, The Police, 1983. Este sencillo, con su melódica guitarra y su lírica intensa, dominó las listas de éxitos y es una de las canciones más exitosas de The Police. 5. Sweet Child O', Mine, Guns N' Roses, 1987. Este rock ballad destacó por el inconfundible riff de guitarra de Slash y la voz rasposa de Axl Rose, convirtiéndose en un himno del hard rock. 6. Don't Stop Believin', Journey, 1981. Este clásico del rock es conocido por su optimista mensaje y su contagioso coro, siendo un elemento básico en eventos deportivos y fiestas. 7. With or Without You, U2, 1987. Este emotivo hit de U2, con su distintivo sonido de guitarra y las poderosas vocales de Bono, es considerado uno de los grandes clásicos del rock de los 80. 8. Living on a Prayer, Bon Jovi, 1986. Con su energético ritmo y su narrativa de superación, Living on a Prayer es uno de los más icónicos anthems del rock de los 80. 9. Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper, 1983. Este pop hit de Cyndi Lauper se convirtió en un himno feminista y es reconocido por su alegre música y su vibrante video musical. 10. Tainted Love, Soft Cell, 1981. Este cover del clásico de Gloria Jones se convirtió en un ícono del SYNTH pop de los 80, con su distintivo beat electrónico y su memorable línea de bajo. Reflexión. Estas canciones icónicas son el reflejo del eclecticismo y la innovación musical de los años 80. Desde el pop hasta el rock, pasando por el SYNTH pop y el hard rock, estas canciones definieron una generación y continúan influenciando a artistas y emocionando a oyentes de todas las edades.
Los 80 fueron una época dorada de experimentación y creatividad musical, y estas canciones son testimonio de la rica tapestría sonora de la década. Impacto cultural de los 80. Explosión cultural. La década de los 80 fue un periodo de enorme impacto cultural. Fue una época de cambios significativos, innovaciones y expresiones culturales diversas, que han dejado una huella imborrable en la sociedad contemporánea. Música. Como ya se mencionó, la música de los 80 fue variada y revolucionaria. Artistas como Michael Jackson, Madonna y Prince revolucionaron el panorama musical con su sonido distintivo y sus innovadores videoclips. La música de los 80 también vio el nacimiento de géneros como el hip hop, con artistas como Run DMC y Public Enemy ganando prominencia. Cine y televisión. En el cine, directores como Steven Spielberg y George Lucas crearon éxitos de taquilla que definieron la década, como E.T. el extraterrestre y Indiana Jones. La televisión vio el surgimiento de series icónicas como Miami Vice y The Cosby Show, que reflejaban y a veces cuestionaban las normas y valores de la época. Moda. La moda de los 80 fue audaz y extravagante, marcada por colores neón, hombreras y estilos atrevidos. Diseñadores como Gianni Versace y Jean-Paul Gaultier se hicieron nombres en la industria de la moda, y supermodelos como Cindy Crawford y Naomi Campbell comenzaron sus carreras. Tecnología y videojuegos. Los avances tecnológicos transformaron la vida cotidiana. El auge de la computadora personal y la creación de Internet sentaron las bases para la revolución digital. Los videojuegos también ganaron popularidad, con la aparición de consolas como el Nintendo Entertainment System. Literatura. La literatura de los 80 estuvo marcada por la diversidad y la innovación, con autores como Salman Rushdie y Margaret Atwood explorando temas de identidad, poder y cambio social en sus obras. La fantasía y la ciencia ficción también florecieron, con autores como Orson Scott Card y Isaac Asimov creando mundos imaginativos y explorando cuestiones filosóficas. Movimientos sociales y política. Movimientos sociales y políticos como el feminismo y los derechos civiles tuvieron un impacto considerable en la década de los 80, llevando a cambios significativos en la legislación y en la percepción pública. La política mundial estuvo marcada por la Guerra Fría y el final eventual del bloque comunista. Reflexión. El impacto cultural de los años 80 fue multifacético y duradero. Esta década fue un caldo de cultivo para la innovación y la expresión en múltiples formas de arte y medios. Los cambios socioculturales y los avances en la tecnología y la moda han definido en gran medida la cultura contemporánea, haciendo de los 80 un periodo fundamental en la evolución cultural del mundo moderno. Legado de los 80. La década de los 80 dejó un legado duradero y multifacético que se sigue sintiendo en numerosos aspectos de la cultura contemporánea. 1. Cultura pop. Los 80 son recordados como una década dorada de la cultura pop. Artistas, músicos y películas de esa época siguen siendo relevantes, influyendo en nuevas generaciones de creadores y manteniendo su popularidad. Los íconos de los 80 como Michael Jackson, Madonna y Prince son venerados por su contribución inigualable a la música y la cultura. 2. Tecnología e innovación. La tecnología de los 80, como las computadoras personales y los videojuegos, pavimentó el camino para el desarrollo tecnológico futuro, impactando cómo vivimos, trabajamos y nos entretenemos. Empresas como Apple y Microsoft crecieron exponencialmente durante esta década, y su impacto en la tecnología sigue siendo significativo. 3. Moda. Aunque algunos estilos de los 80 son recordados como extravagantes y excesivos, muchos elementos de la moda de esa época han experimentado revivals en las décadas posteriores. La moda de los 80 influye en las tendencias actuales, y ciertos estilos, como las zapatillas de deporte de alta gama y la ropa deportiva como moda, han perdurado. 4. Cambio político y social. Los 80 fueron una década de transformación política y social. El final de la Guerra Fría y los cambios políticos en Europa del Este han tenido repercusiones duraderas en la geopolítica. Los movimientos sociales que ganaron fuerza en los 80, como el activismo por los derechos LGBTQ y el feminismo, han continuado evolucionando y moldeando el discurso social y político.
5. Cine y televisión. La innovación en el cine y la televisión de los 80 hectáreas dejado un legado duradero. La narrativa y los efectos especiales de películas icónicas han influenciado a innumerables filmes posteriores. Las series de televisión de los 80 establecieron nuevos estándares en términos de narrativa y desarrollo de personajes, influyendo en la calidad y diversidad de la programación televisiva actual. 6. Literatura y filosofía. La literatura y la filosofía de los 80 han contribuido al desarrollo del pensamiento contemporáneo. Los autores de esta década exploraron temáticas complejas y diversas que siguen siendo pertinentes, y sus obras continúan siendo estudiadas y apreciadas por nuevas generaciones. Reflexión. La década de los 80 fue un periodo de intensa creatividad, cambio y desarrollo en diversos campos, y su legado sigue vivo y evolucionando. Desde la música y la moda hasta la política y la tecnología, los 80 dejaron una impronta indeleble en el mundo, y su influencia se sigue sintiendo en la forma en que vivimos, creamos y pensamos. Los 80 no solo nos dieron íconos y momentos culturales memorables, sino que también sembraron las semillas para los avances y las conversaciones culturales de las décadas futuras. Y con esto concluimos nuestro viaje por la colorida y vibrante década de los 80. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo y que hayan podido revivir o descubrir algunos de los momentos más icónicos de esos años. Si han encontrado valor en este contenido, les invito a que le den un me gusta y compartan este video, para que más personas puedan disfrutar y aprender sobre esta década tan significativa. El compartir conocimiento es una forma maravillosa de crecer juntos y de construir una comunidad más unida y enriquecedora. Este ha sido un episodio más de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Mi objetivo es seguir trayéndoles más contenido interesante, educativo y entretenido. Si no se quieren perder futuros episodios, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima, y sigan desvelando los secretos del conocimiento.